Con el objetivo de tratar de dar cobijo y protección a los animales, la Cámara aprobó en primer debate una ley que podría hacer que el SOAT cubra emergencias veterinarias. Los animales heridos en accidentes de tránsito, según esta norma, serían atendidos con recursos del seguro. Sería un adelanto para proteger a todos los animales callejeros y quienes viven en las zonas naturales que se cruzan en el camino de los conductores. Para esto, han tenido que pasar muchos años para que la ley estudie ahora la posibilidad de que se cubra a los animales que nos encontramos en nuestro camino para prestarle hospitalización y tratamiento. Hace un tiempo salió la ley de maltrato animal, que fue aprobada en el Congreso de la República, ¿cierto? Pero en este momento la ejecución corresponde a Código de Policía. En este momento hay un proyecto en la Cámara de Representantes donde quieren agregar un parágrafo de atención, que ese es el parágrafo, el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito, donde habla de SOAT, y quieren agregar un parágrafo de modificación donde da cobertura a los animalitos. Y es que en muchas ocasiones los conductores han atropellado a un animal en la ciudad o en carretera, haciendo la vista gorda para auxiliarle o llamar un veterinario. Por eso, ahora la legislación con este adelanto podría dar asistencia en un atropello incluido dentro del seguro del conductor, una eficaz ley que podría salvar la vida de muchos animales en las calles. Nosotros como ciudadanos, y me incluyo porque yo también conduzco, si llegando al caso hay un suceso, debemos recoger el animal, recogerlo en nuestro vehículo y llevarlo a un centro veterinario para que lo atiendan y cubrir los gastos nosotros por ahora. Desde el Instituto de Movilidad se aconseja que por ley y por ética se debe auxiliar a los animales y no dejarlos tirados en la vía pública.